Miles de vehículos transitan diariamente por las carreteras de la región de O'Higgins, sobre todo Ruta del Maipo, una vía que conecta con la región metropolitana, pero también con las comunas que cruzan esta autopista. Alta circulación de vehículos donde no siempre los conductores respetan las señalizaciones de la vía, sobre todo cuando se realizan trabajos en la ruta. Por ello fue lanzada una campaña que busca generar conciencia. Los vehículos no reducen la velocidad y la verdad es que en esa zona de trabajo hay personas, hay papás, hay hijos, hay esposos. Por eso la relevancia de esta campaña. La imagen de esta campaña es un cono con una cara sonriente que no solo advierte la precaución que deben tener los automovilistas, también la necesidad de tomar conciencia que hay trabajadores en la carretera, una iniciativa que fue impulsada por la empresa Bitumix. El cono busca educar, busca informar, pero esta gráfica, esta sonrisa va más allá, busca a cambiar la actitud de las personas. Queremos una actitud positiva en nuestra ruta. Detrás de eso hay una vida, o que el mismo cono es una vida, ¿ya? De cierta manera, detrás del cono pasan cosas, detrás del cono están los trabajos, detrás del cono hay personas, hay carabineros. Todos los días se realizan trabajos de mantención de las autopistas, una acción casi cotidiana con la que tienen que lidiar los conductores. El llamado principal a la ciudadanía es colaborar con una empatía única hacia los trabajadores que se encuentran en la ruta para que podamos todos convivir de una manera mucho más fácil. Por eso para nosotros es tan importante estas campañas para que logren tomar conciencia, ¿cierto? No solo los trabajadores y trabajadoras, sino que los peatones, las personas que cruzan la calle. Campaña que se extenderá por todo el país y que busca rutas más amables para los automovilistas, pero también para quienes trabajan en las vías.